Quiero decirles, amigas y amigos, que el gobierno que encabeza el licenciado Héctor Astudillo implementa acciones como estas. Un cuarto más, que quienes hoy reciben un cuarto más, seguramente muchas y muchos ya viven en ese cuarto. ¿Y cómo cambia de manera radical la vida de ustedes? Y esos programas son los que implementa el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores en favor de los guerrerenses. Quiero comentarles que solamente en Acapulco se construyen 2,800 cuartos que tienen un costo aproximado de 50,000 pesos. Estos son en coordinación con SEDATU. En el caso de 2,000 cuartos que se construyen o que ya se construyeron porque deben de estar concluidos prácticamente al 100%, están en aproximadamente 46,000 pesos. Eso es lo que vale un cuarto de los que ustedes hoy son beneficiarias, son beneficiarios. Esta inversión anda alrededor de 96 millones de pesos. 96 millones de pesos que el gobierno de Héctor Astudillo da a las y los acapulqueños. También, decirles, amigas y amigos, que la SEDATU, el gobierno federal a través de la SEDATU, de manera coordinada con el gobierno de Héctor Astudillo, envió solamente a Acapulco 6,000 estufas. Hoy aquí se habrán de entregar, no sé, como 800 o 1,000 estufas. Pero en los próximos días deben de estarse entregando las 6,000 estufas que ya están en Acapulco y que van a beneficiar de manera positiva a ustedes, para que principalmente va enfocada en dos acciones: que tengan menos problemas de salud, problemas respiratorios que a veces se complican y llegan hasta temas de cáncer, y que ya no tendrán ese problema porque hoy tienen su chimenea para que puedan sacar todo el humo hacia el exterior de su vivienda. Pero también la idea es que con muy poca leña ustedes cocinen, y cocinen muy bien. Esos son los beneficios de las estufas que hoy la licenciada Mercedes Calvo de Astudillo habrá de entregarles a todas y a todos ustedes. Felicidades. El gobierno que encabeza el licenciado Héctor Astudillo trabaja a favor de sus paisanas y paisanos acapulqueños. Muchas gracias.